Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bienvenido a Historia en Serie en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y de América Latina a través de las series. Quien te da la bienvenida soy yo, Sonny Sassi, ojalá lo disfrutes. Nuestro invitado de hoy es Lucas Merlos. Lucas es profesor titular de Lengua y Civilización Española en la Universidad de la Costa Azul, en Niza. También titulado de Sciences Po Burdeos y Agrégé de Español Lengua Extranjera. Gracias, Lucas, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Sonny. Bueno, Lucas, si hemos querido invitarte es porque en tu tesis te interesaste por obras literarias que intentan intervenir en los debates políticos sobre asuntos de memoria colectiva. Y por eso tuviste que cuestionar las relaciones que mantienen ficción e historia en la novela española contemporánea. Y esto tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, con la serie del año 2020 en España, Compatria. Eta ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas. Michoni, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problemas. Pero... si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Todos somos parte de esa historia, ma. Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA. José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar? ¡Es José Mari! ¿Qué estás diciendo, hijo? ¡Colocha militar! ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El Aitá? ¿Quién hostias? Yo no he educado a mi hijo para que mate. Matan y les matan. La policía está mintiendo. El Estado español está mintiendo. ¡Mentirosos de mierda! ¡Fuchos de mierda! ¡Me lo van a matar! ¿Y si es él el que hace daño a los demás? Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase. Bueno, Lucas, para empezar, primera pregunta, la más básica, pero no la más sencilla. ¿Por qué has aceptado hablar de esta serie que tiene que ver con asuntos aún candentes de la memoria colectiva en España? Tal vez puedas así presentarnos un poco Patria. Voy a hablar de esta serie, una serie que aborda la cuestión del terrorismo en el País Vasco, un terrorismo principalmente debido a una organización muy conocida todavía, ETA. ETA, que significa Euskadita Askatasuna, es decir, País Vasco y Libertad. Y esta serie es especialmente importante en términos de memoria, de memoria de la historia del terrorismo. Y se trata de una historia bastante reciente, porque terminó en el año 2011, cuando ETA anunció por fin el cese definitivo de su lucha armada. Si bien es cierto que la muerte efectiva de ETA tardó un poco más en llegar, porque no fue hasta el año 2018 cuando ETA anunció su disolución efectiva. Patria, la serie, es una serie breve de 8 capítulos, que se puede considerar como histórica en el sentido en que propone una representación realista de la vida en el País Vasco en un contexto determinado, el contexto de la hegemonía cultural del nacionalismo vasco, en un contexto de presencia e incluso de omnipresencia del terrorismo, que fue precisamente una de las manifestaciones de dicho nacionalismo.
En este sentido, también por las temáticas que aborda, se trata de una serie dramática. Señalemos que esta serie contó con un presupuesto importante, con recursos importantes, porque es una serie que distribuyó la productora HBO. Se difundió, entonces, efectivamente, como lo has dicho, Sony, en 2020, a finales de septiembre, en los países hispanohablantes, en España y Latinoamérica, y también en Estados Unidos. En el caso de Francia, la serie se estrenó un poco después, a inicios de noviembre, a través de Canal Plus. Lo que podemos ya percibir con esta amplia difusión es que la serie desde el principio se pensó para un público muy amplio y no limitado a las fronteras españolas o vascas, donde obviamente la cuestión de ETA tuvo una importante repercusión para la ciudadanía desde la transición hasta inicios de los años 2010. Perdón. Bueno, lo que hay que añadir también es que esta serie se basó primero en una novela, y no cualquiera. Una novela que fue un exitazo, que fue todo un fenómeno literario en España en su momento, ¿verdad? Totalmente, totalmente, porque es una adaptación de una novela que lleva el mismo título, Patria, una novela del escritor Donostiarra Fernando Aramburu, que se publicó efectivamente en 2016 y poco tiempo después también en Francia con el mismo título, de hecho el título en español, Patria, en la editorial Actes Sud. Y como lo has dicho, efectivamente fue un éxito de ventas espectacular, con hasta la fecha, hasta la actualidad, no tengo la cifra actualizada, pero se sabe que se vendieron más de 1 millón de ejemplares, lo cual, efectivamente, para España es muchísimo. Claro, y por todas estas razones, era de esperar que el proyecto suscitara muchas expectativas. Pero, ¿cómo fue acogida la serie al final? Al final, el problema es que no tenemos, bueno, como al tratarse de una serie difundida a través de Internet, No hay un share efectivo conocido, una cuota de audiencia conocida. El único dato que hay es un dato relativo a la difusión de la serie a través de la televisión en Antena 3, si recuerdo bien, se tomó la decisión de difundir un primer capítulo a través de televisión para promocionar la serie, y la cuota de audiencia para este primer capítulo, perdón, fue en Telecinco, de hecho, pues no estuvo a la altura de las expectativas, porque solo obtuvo un 10,8% de la cuota de audiencia, pero hay un pequeño detalle, hay que tomar en cuenta el hecho de que al final esa serie se pensó para Internet más que para la televisión, y además Telecinco precisamente no es la cadena más adecuada para este tipo de serie, porque es más una cadena de entretenimiento donde se suelen difundir programas un poco más ligeros. Y a nivel de la crítica, cabe recordar efectivamente que hubo un éxito de crítica, de la crítica en los periódicos en general, de la crítica especializada, con una excepción bastante notable, obviamente, la crítica por parte de los periódicos, de los diarios del País Vasco y sobre todo de los diarios de ideología de la izquierda abertzale. Ahí hubo críticas mucho más negativas, pero sí, no es nada sorprendente, porque con la novela Patria
sucedió exactamente lo mismo. Lo que, sin embargo, sí lo tenía todo para encantar a esta izquierda Berchale y a los más nacionalistas era el elenco, ya que los directores impusieron un criterio bastante radical en el momento de escoger a los actores en cuanto al reparto, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque se trata al final de una serie que implicó un montón de vascos, de personas vascas. Podemos decir que de algún modo se trata de una serie realizada por los vascos, para los vascos y para el resto del mundo. Y se puede entender por varios motivos que abordaré después. Lo que podemos notar en primer lugar es efectivamente esta sobrerepresentación de los actores vascos en el elenco y con un hecho notable entre todos estos actores vascos. En realidad todos son euskaldunes, es decir, que todos tienen el euskera como idioma materno, algo bastante sorprendente si lo comparamos con la tasa actual de euskaldunes en el País Vasco, porque alcanza el 40% de la población, con lo cual podemos decir que efectivamente hay una sobrerepresentación aquí de vascohablantes, de euskaldunes en la serie. Y llama la atención porque al final en la serie las réplicas en euskera son muy puntuales, con lo cual nos podemos preguntar por el interés de este dato. Al final, yo creo que se trató de conseguir la mayor autenticidad posible, porque nos encontramos precisamente en un lugar muy determinado de la geografía vasca, es decir, en un pueblo de la provincia de Guipúzcoa, que es la provincia donde más se habla el vasco en todo el País Vasco. Se sabe que ahí habla el vasco, el euskera, el 80% de la población. Y el otro dato que me parece interesante, tratándose de actores vascos, creo que es la experiencia. Es decir, que todos estos actores llegaron a conocer de primera mano lo que es la violencia terrorista o la amenaza de la violencia terrorista, lo cual puede facilitar en cierta medida la interpretación de sus papeles. Y otro hecho bastante llamativo es que la mayor parte de los actores son precisamente de la provincia del Guipúzcoa, con lo cual se nota que hubo realmente una intención de adaptar la experiencia de los actores con la experiencia de los personajes a los que interpretan. También a nivel de la creación y de la serie, observamos esta sobrerepresentación de los vascos, porque el creador y el productor de la serie es un donostiarra, alguien de la ciudad de San Sebastián, Aitor Gabilondo. Y en cuanto a los directores de la serie, hay una pequeña excepción, porque uno de ellos es de la provincia de Zamora y el otro, Félix Vizcarret, es de Pamplona, con lo cual nos encontramos en un territorio un poco más ambiguo, porque se sabe que Navarra es un territorio culturalmente hablando bastante híbrido, porque una parte del territorio es culturalmente hablando otra vez muy, muy, muy apegado al País Vasco, donde en el norte de la provincia se habla muchísimo el euskera. En la parte central de Pamplona es una zona mixta donde una parte minoritaria, pero una parte aún así notable de la población habla el euskera, y si vamos hacia el sur, pues ya casi nadie habla el idioma vasco. Para terminar sobre la presentación de los vascos en la,
en la serie. Simplemente mencionaré el caso de Clara Bilbao, también una vasca y diseñadora del vestuario. Y me parece interesante porque la cuestión de la ropa es muy significativa en el País Vasco, porque cualquier persona que haya estado ahí o haya vivido cierto tiempo ahí sabe que la forma de vestir tiene connotaciones políticas bastante interesantes y que hay un estilo abertzale bastante, bastante marcado. Y creo que era importante que una persona con la experiencia directa de esta realidad tuviera este tipo de papel en el momento, a la hora de preparar la serie. Sí, queda claro que esta es una producción que apuesta rotundamente por la autenticidad. Pero creo que ya es hora de resumir la historia con minúscula, que cuenta la serie, una historia bastante compleja, ¿verdad, Lucas? Sí, creo que sí. Efectivamente, la historia se centra en dos familias que viven en un pequeño pueblo de Guipúzcoa, no muy lejos de San Sebastián, y la representación de estas dos familias se hace a lo largo de tres décadas, entre los años 80 y el año 2011. Estas dos familias son dos parejas con sus hijos respectivos, son familias amigas de toda la vida, inicialmente, que llegan a enemistarse por precisamente la cuestión del nacionalismo vasco y por la cuestión de la radicalidad, política, por ETA al final. Por un lado, tenemos la familia de Jesús María Lertxundi, al que llaman el Chato, y de su esposa Bichori. Tienen dos hijos. Y por otro lado, se encuentra la familia, en un primer momento amiga y luego enemiga, la familia de Josian Garmendia y de su mujer Miren, que tienen tres hijos. El destino de estas familias, de estas dos familias, cambia precisamente el día en que el Chato se convierte en un objetivo de la organización ETA. A partir de ahí, este exitoso empresario en su pueblo se convierte en una forma de enemigo para todos, para todo el pueblo. Se convierte en un apestado y también se convierte en un apestado para Miren, para la mujer de Josian. Y Josian, el mejor amigo del Chato, pues obedece a su mujer y le retira el saludo al Chato, a pesar de la intensa amistad que unía a los dos. El problema es que las amenazas de ETA terminan cumpliéndose, ya que unos terroristas asesinan al Chato a inicios de los 90 frente al portal de su casa. Pero la cosa no termina aquí, porque justamente en el comando que asesinó al Chato se encuentra el hijo, uno de los hijos de Miren y Josian. Muchos años después, en 2011, Bichori, la mujer del Chato, vive en San Sebastián, una ciudad donde se instaló tras la muerte de su marido, y después del cese de la violencia armada por parte de ETA, pues Bichori decide que ya es tiempo para ella de descubrir, o al menos de buscar la verdad, y decide volver a su pueblo, volver a su piso que nunca había vendido, con este objetivo precisamente, buscar la verdad sobre la identidad del asesino de su marido, y en concreto, obviamente, se trata de saber si el hijo de la pareja, Miren Josian,
pues estuvo directamente implicado, es decir, si fue él el asesino. Por eso, ver la serie también puede ser una oportunidad para el televidente de descubrir aspectos de la cultura vasca e incluso una manera de sumirse en la subcultura abertzale. Sí, totalmente correcto, porque es una serie que no solo aborda directamente la violencia de ETA y de sus apoyos políticos, también permite efectivamente ver esta presencia cultural, social de la izquierda abertzale a través de muchos símbolos de esta cultura nacionalista vasca. Bueno, hay símbolos que se pueden relacionar con todo el País Vasco, como la ikurriña, la bandera vasca, que ahora es parte de es una bandera adoptada y aceptada por todos los vascos sin tener una connotación política como pudo tenerla cuando Sabino Arana la diseñó a finales del siglo XIX, perdón. Pero en el caso de otros símbolos que podemos ver en la serie, es verdad que son símbolos menos conocidos y más relacionados con la izquierda abertzale. Aquí quiero hablar en concreto de esas banderas amarillas con un águila negra que a veces se puede ver en la serie. Esta águila negra se conoce como el arrano belcha, es decir, precisamente en euskera, águila negra. Y se trata de un símbolo bastante interesante porque es una tradición en parte inventada por los nacionalistas vascos que remite al reino de Navarra, porque esa águila negra aparecía en el sello de un rey, el rey Sancho VII, rey de Navarra en el siglo XII, y el interés o la razón de ser de este símbolo tiene mucho que ver con el lugar de Navarra en el imaginario de la izquierda abertzale, simplemente porque para ellos, para los nacionalistas vascos de izquierdas, independentistas, perciben que Navarra fue, históricamente hablando, el único estado vasco que haya llegado a existir, y se trata desde esta perspectiva de una herencia que habría que poder recuperar. Además, esta referencia a Navarra justifica también las reclamaciones territoriales de los independentistas vascos y de los independentistas de ETA, es decir, un gran País Vasco que incluye el País Vasco francés, Iparralde, la actual comunidad de Euskadi y la región, la comunidad foral de Navarra. Y este gran País Vasco es lo que llaman ellos Euskal Herria. También creo que a través de los personajes de Miren y Michorri se difunden o retoman otros mitos a propósito de la cultura vasca y de la sociedad vasca. Sí, efectivamente son personajes realmente importantes porque a través de su historia se puede notar, creo, la forma en que se vivió la violencia durante los años 80, 90, 2000. De cierto modo, me parece que cuando vemos la serie, para aquellos interesados en la historia del País Vasco, para aquellos interesados en la historia del terrorismo, me parece interesante la autenticidad que se desprende de esta historia. Hay realmente una,
un efecto de autenticidad, de verdad que se desprende de la serie. De algún modo, lo que podemos ver de modo muy concentrado en la serie son esos vínculos estrechos entre nacionalismo y terrorismo. Porque al final vemos lo que podemos llamar la banalidad del mal, siguiendo los términos de Hannah Arendt, porque se ve en la serie las formas muy corrientes, muy básicas de los procesos de adoctrinamiento. Se percibe los ámbitos sociológicos donde apareció el terrorismo, donde se alimentó el terrorismo. Se puede apreciar en concreto el peso del grupo, la presión social que se pudo ejercer sobre los vascos y, más que nada, sobre los vascos de los pueblos pequeños, donde ahí necesariamente la presión se hizo incluso mayor. A mí me parece que justamente en esta serie hay una voluntad de hacer un retrato de la sociedad vasca desde los años 80 hasta el tiempo actual, y de cierto modo es muy interesante esta decisión de la serie de tomar como espacio de acción, como espacio para la historia, un pequeño pueblo, precisamente un pequeño pueblo que parece ser un verdadero bastión del independentismo vasco. El pueblo en la serie no tiene nombre, y es llamativo, es significativo, porque significa que podría ser cualquier pueblo del País Vasco, pero por las características de dicho pueblo, algunos han querido relacionarlo, y me parece razonable hacerlo así, algunos han querido relacionarlo con un pueblo real del País Vasco, que es el pueblo de Hernani, un pueblo de pequeño pueblo de 20.000 habitantes al sur de San Sebastián, donde domina la izquierda abertzale desde la transición, y efectivamente donde hubo casos también de acoso moral, de ostracismo, de violencia, de terrorismo. He encontrado un artículo de 2017 en El Mundo donde se puede leer que hasta el año 2017 pues había habido en total 14 personas de Hernani procesadas por terrorismo, encarceladas por terrorismo etarra, y que el propio grupo ETA había asesinado a 7 vecinos del pueblo desde la transición. Al final, me parece que esta historia, la historia de la serie, tiene una doble dimensión desde esta perspectiva, una dimensión universal muy clara, porque todos podemos sentirnos concernidos por esta cuestión de la banalidad del mal, porque son casos que se han repetido de modo bastante análogo en otras épocas, en otros lugares. Y por otro lado, la serie tiene también una dimensión singular, porque representa cómo la izquierda abertzale ejerció una hegemonía cultural, una hegemonía política también en el País Vasco, con consecuencias no solo políticas, sino sociales para el conjunto de la sociedad vasca y sobre todo para la cohesión de dicha sociedad. En conjunto, me parece especialmente interesante la serie si la entendemos como una representación de la fábrica del terrorismo etarra, y a través de esta visión finalmente de una construcción bastante banal.
Pues sí, lo entendemos. Se trata de una obra comprometida con la batalla de la memoria. Pero precisamente, Lucas, desde tu punto de vista, ¿cómo la serie consiguió hablar de la violencia desde la posviolencia? Es decir, en un contexto a veces de olvido y aún peor, de desmemoria. Sí, la verdad es que es un gran interés de la serie, perdón, este contexto de posviolencia y esta cuestión de la memoria. Porque tenemos que pensar que la serie se estrenó en 2020, es una adaptación de una novela de 2016, y al final, entonces, se trata de dos obras, la serie y la novela, que emergen pocos años después del final de la lucha armada en 2011 e incluso muy poco después o incluso antes de la disolución de ETA, ¿no? Porque la novela salió 2 años antes, la serie 2 años después. Y lo que me parece interesante es que al final, en el momento de la disolución de ETA en 2018, hubo una relativa indiferencia a nivel mediático y también a nivel político desde el gobierno de Mariano Rajoy. Y esta indiferencia me parece que también revela algo problemático relativo al olvido. Y un olvido que, como sabemos, es parte de la memoria. Desde esta perspectiva, creo que detrás de la serie, detrás de la novela, nos encontramos, efectivamente, como lo has dicho, Sonny, con el problema de la memoria de esta violencia política y con el problema de la construcción de una escritura de una narrativa en torno a esta violencia en el País Vasco. Aunque la serie no se hizo precisamente o tan solo para el público vasco o el público español, me parece que para estos territorios tiene un interés especialmente importante. Y me parece que algunos estudios que se hicieron sobre la memoria en el País Vasco y sobre la memoria de los jóvenes, pues demuestran este interés de construir la memoria de la violencia. Para el caso específico del País Vasco, en el diario El País, en junio de 2016, hubo un artículo titulado La batalla por la memoria, donde una periodista, Silvia Blanco, contaba que había ido a una universidad del País Vasco para simplemente hacer preguntas a los estudiantes sobre sus conocimientos sobre esta historia de ETA. Y ella se había dado cuenta de que muchos estudiantes sabían muy poco sobre esta cuestión. Eso fue en 2016. Y precisamente el mismo año se llevó a cabo un estudio más sistemático que se dio a conocer un año después, en 2017. Se hizo un estudio a partir de una muestra de 1000 estudiantes de distintas universidades del País Vasco, de universidades de la Universidad de Deusto, de la Universidad de Mondragón, de la Universidad del País Vasco. Y lo que se demostró a través de este estudio sobre que se hizo con estudiantes de primero, de primer curso, pues se demostró que tenían efectivamente muy poco conocimiento sobre la historia de ETA. Había muchos sabían, conocían globalmente o a grandes rasgos que ETA había sido una organización terrorista, pero más allá de este conocimiento general había muchos fallos, había muchos hechos relevantes para la historia del País Vasco que desconocían totalmente. El peligro de este desconocimiento
es el olvido de las responsabilidades pasadas y posiblemente también la difusión de otros relatos, de otras versiones y posiblemente de relatos sesgados, de relatos falseados. Y obviamente uno de estos relatos sesgados precisamente es el relato propuesto por la izquierda Abertzale sobre la existencia de un conflicto secular entre el Estado español y el País Vasco, un Estado español que sería un Estado opresor y unos territorios vascos que serían las víctimas de este Estado, lo cual podría luego pues, justificar la resistencia y el uso de la violencia frente a esta supuesta opresión. Y en este sentido, Patria, bajo una forma novelada o bajo la forma de la serie, se inscribe en este campo discursivo, en este campo de la memoria y reacciona. Es una reacción a la vez al peligro del olvido y también es una reacción frente al problema de la memoria falseada. Y me parece que además de reaccionar, también hay una voluntad de construir. Se trata también de una serie que intenta transmitir una memoria común de la violencia para las nuevas generaciones, de modo especial, para posiblemente impedir o al menos intentar impedir que se repita el recurso a la violencia en nombre del nacionalismo vasco. Y como lo he dicho hace un rato, la difusión de la serie, la difusión también de la difusión de la novela con 1 millón de ejemplares en España, sabemos que se vendieron 200.000 ejemplares en el País Vasco, todo eso nos indica que al menos hay una demanda social que se llega a satisfacer de algún modo con la producción de estos contenidos culturales. Hay realmente una respuesta frente a una necesidad social, al menos eso me parece. Sí, por supuesto. Al respecto, puede que la ficción funcione como un arma de paz en tiempos de guerra. Muy a menudo es así, pero estaba pensando que en el caso de Aramburu, pues más bien funciona al revés, ¿no? Recuerdo que el novelista dijo en una entrevista que quería infligirle a ETA una derrota literaria. Y precisamente al respecto, Lucas, cómo la serie procura también cambiar la imagen de esta organización, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con el periodo en el que se enfoca. Sí, tienes toda la razón. Al final, la serie propone una mirada bastante original. Tiene la voluntad de adoptar un enfoque muy significativo. La serie propone una visión de conjunto, ya lo he dicho, sobre los años 80, 90 y 2000 en el País Vasco. Estos años permiten dibujar una mirada que propone una reflexión sobre los peligros del nacionalismo excluyente y también permite también evitar la existencia o la pervivencia de una visión romántica de ETA y en concreto la pervivencia de una visión antifranquista de ETA, simplemente porque si recordamos un poco si recordamos los años 80, 90, sobre todo desde el lado francés, había esta tendencia a percibir todavía ETA como un grupo antifranquista muchos años después de la desaparición del franquismo. Y lo que hace Patria
es precisamente oponerse de modo frontal con esta interpretación de ETA como organización antifranquista. Lo que propone la serie es una representación de ETA como organización totalitaria, es decir, como una organización basada en un sueño de pureza y de unidad de la nación vasca. Obviamente se trata de un sueño que también propicia la exclusión de los demás, de los otros, de los que no se consideran solo vascos, por ejemplo. Y esta visión que propone la serie al final es una impugnación de esta visión de ETA como organización antifranquista, y tiene mucho que ver con algunas selecciones narrativas que hace la serie. En primer lugar, la serie propone una mirada sobre el terrorismo en su dimensión interna, en su dimensión propia al País Vasco. Las referencias a acciones o de ETA fuera del País Vasco en la serie son muy puntuales, y de modo general la mayor parte de los sucesos que se representan se concentran en el País Vasco y sobre todo en la región de San Sebastián y en el pueblo del Chato y de su familia. Lo cual me parece que significa que se trata para la serie y para la novela de representar una organización que fue finalmente una organización fratricida, una organización que enfrentó a los vascos entre ellos más que otra cosa. Y esta elección también del enfrentamiento entre dos familias construye o fortalece esta dimensión de ETA como conflicto interno. Lo que es llamativo es la integración del Chato y de su familia en este universo, en este pueblo del País Vasco. Porque al fin y al cabo son vascos de pura cepa. El Chato es un empresario con raíces muy profundas en el País Vasco. Su idioma materno es el euskera. Vemos que, por ejemplo, su hija tiene amistades y tiene sensibilidades muy cercanas a la izquierda abertzale, ha crecido en este ambiente y se nota que se considera como un nacionalista vasca. Y aún así, a pesar de esta integración, el Chato pues termina asesinado por un comando de ETA liderado por el hijo de su mejor amigo, por José Marí, el hijo de Josian. Y me parece que en este drama se concentra de modo esencial las contradicciones de la violencia etarra. En segundo lugar, hay otra elección interesante para la serie, es justamente esta elección del marco cronológico, esta decisión de hacer empezar la historia a partir de los años 80, es decir, una vez terminada la transición, es totalmente significativo, porque efectivamente ETA apareció en los años 60, empezó a tener una visibilidad internacional en los años 70 con al proceso de Burgos en 1970, con el asesinato espectacular del almirante Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, cuando este era el número dos del régimen franquista, era el presidente del gobierno,
Entonces, lo que vemos es que, porque también tenemos que recordar que también durante la transición ETA tuvo una actuación incluso más importante en los años de la transición entre el año 1975 y la victoria de los socialistas en el 82. Se nota esta intensificación de la violencia por parte de ETA en un momento en que la democracia todavía no está muy consolidada. A partir de los años 80 es totalmente distinto. Ya se puede decir que España es una democracia homologable al resto de Europa, y aún así la violencia de ETA sigue aumentando, sigue intensificándose, porque precisamente el año 80 es el año 1980 es el pico de la violencia, y luego se mantiene este nivel de violencia, con lo cual la voluntad por parte de la serie de centrarse en los años posteriores a la democratización es una forma de decir que ETA tiene al final ahora poco que ver con el franquismo. La serie Patria no habla del franquismo, no habla de la aparición de ETA en el contexto del franquismo, como si este origen bajo Franco pues no importara tanto o no importara para nada, como si se tratara de no vehicular, no transmitir el imaginario antifranquista que se asoció en su momento a la banda ETA. Y se trata de una elección del guión que, históricamente hablando, puede ser pertinente. Pero a ver, este enfoque desengañador, iconoclasta incluso, que describes, tampoco resulta maniqueo, ¿no? Claro que la serie resulta demoledora para con una visión romántica de ETA, pero no por eso pasa por alto los crímenes del Estado español, especialmente durante la democracia. Y tanto es así que desató polémicas. Sí, efectivamente. Vemos en la serie que la violencia del Estado español efectivamente no se soslaya. Es una violencia que está muy documentada, que se ejerció en el contexto de la lucha antiterrorista, y a través de esta referencia a esta violencia de Estado se puede interpretar esta representación como una alusión indirecta al franquismo, a lo mejor. Esta violencia en la serie se nota principalmente a través del recurso a la tortura, una práctica corriente del franquismo que perduró después de Franco, en parte porque la policía, tal y como el ejército, de hecho, pues tardó en democratizarse y en abandonar sus prácticas autoritarias franquistas. Esta dimensión de la tortura se aborda directamente a través de la representación, de una representación bastante prolongada de escenas de tortura sobre el personaje de José Mari, el hijo de Josian y de Miren. Y hay otra forma de representar la violencia por parte del Estado que se puede apreciar en la serie. Me refiero, por ejemplo, a un episodio, un momento en la serie durante el cual la policía lleva a cabo un registro del piso de Miren y Josian, justamente porque están buscando informaciones sobre José Marí, que está en la clandestinidad. Y el registro de este piso se transforma más que nada en un saqueo brutal. La polémica a la que te has referido, Sony, tuvo lugar efectivamente en el momento de la promoción de la serie,
porque efectivamente esta cuestión de la tortura se convirtió en una polémica incluso antes de la difusión a través de los carteles, porque se hicieron varios carteles y uno de ellos representaba de modo muy binario esta tortura con un contraste con y una forma de equivalencia con la violencia de ETA. Era un cartel donde donde se veían dos fotogramas de la serie que ocupaban el mismo espacio en el cartel, y por un lado se veía a José María desnudo en el suelo en una comisaría con policías detrás, y claramente se entendía que estaba sufriendo torturas policiales. Y por otro lado, en el otro fotograma se podía ver a Bichori, la mujer del Chato, arrodillada junto a su marido asesinado bajo una muy fuerte lluvia. Y este paralelismo sentó muy mal por motivos que se pueden entender, porque a pesar de la dimensión estética del cartel, porque es verdad que es bastante bonito, si nos referimos a la composición, a los colores, pero a pesar de todo, también claramente proponía una forma de equidistancia entre las violencias de ETA y las violencias de los policías y al fin y al cabo. Y a la postre, las violencias de España. Al final, incluso el propio autor, Fernando Aramburu, llegó a reaccionar para expresar su desacuerdo con el cartel. Y es una elección realmente muy desafortunada, porque no representa el espíritu de la novela, no se corresponde con las representaciones que están en la serie, en ambos casos, en la serie y en la novela. La violencia de ETA se presenta de modo muy claro como predominante frente a las violencias del Estado, y es cierto que sí era necesario hacer esta referencia a la violencia policial. Era muy importante hacerlo porque se corresponde con la realidad histórica, y además porque se sabe que esta violencia contribuyó a alimentar el discurso, el relato de la izquierda abertzale sobre la idea de un País Vasco víctima de la opresión de España, con lo cual era importante hacer esta representación de las violencias por parte de España. Huelga decir que, por supuesto, colgaremos el cartel controvertido en nuestra cuenta Twitter. Pero lo que a continuación quisiera destacar, porque me parece relevante, es que la serie no se conforma con mostrar la violencia más cruenta, más espectacular de los atentados, si bien aparece, sino que de verdad desmenuza toda la gradación de la opresión ejercida por la organización en un pueblo pequeño. Sí, efectivamente, muy cierto. Es una serie que permite presenciar, que permite experimentar la violencia que generó ETA en toda su diversidad, junto con el Chato, junto con su familia. Los televidentes experimentamos estas violencias, experimentamos los procesos que en la época de ETA conducían a la exclusión de la comunidad. La trayectoria de la familia del Chato nos recuerda y concentra todas aquellas vidas destrozadas por las violencias políticas, las violencias sociales,
que se ejercieron durante los años de actividad de ETA. En la serie vemos distintos modos de actuación, distintos modos de distintas presencias de la violencia. En primer lugar, y si nos remitimos un poco, si nos referimos a lo que se ve en la serie y la gradación que se puede apreciar en la serie y que contribuye a su dimensión dramática también. En primer lugar, podemos mencionar las pintadas, las pintadas en los muros de las calles, pintadas que sirven para señalar objetivos para el odio popular. En la serie es verdad que estas pintadas para el chato en realidad suponen el inicio del final, el inicio de su bajada a los infiernos. La multiplicación de estas pintadas, donde se ve el nombre del chato en el centro de una diana, en realidad reproduce una práctica que fue muy corriente, desgraciadamente, durante los años de ETA, porque estas pintadas se utilizaban precisamente como una forma de mandar amenazas de muerte. También en la serie se puede también apreciar otra forma de violencia, es decir, la presencia o mejor dicho, el uso del impuesto revolucionario por parte de ETA, un supuesto impuesto revolucionario, porque de lo que se trataba era de extorsionar a los empresarios del País Vasco. Y en el caso de la serie, se ve que en realidad la aparición de las pintadas es algo posterior a estas tentativas de extorsión del chato por parte de ETA, porque en realidad el chato no, y el espectador se entera durante la serie, el chato en un momento dado llegó a rechazar las peticiones de ETA, llegó a negarse a pagar el impuesto revolucionario y esta rebeldía del chato produjo al final una reacción de ETA con estas pintadas. Algunas palabras sobre este impuesto revolucionario. En la serie lo que se ve es que la organización le pide al chato un pago de 25 millones de pesetas, es decir, unos 50.000 euros. Este importe, esta cantidad de dinero, es bastante realista si la comparamos con efectivamente con los impuestos, con las extorsiones que pedía ETA a los empresarios vascos en nombre de la resistencia, en nombre del patriotismo frente a España. Esta práctica ahora se sabe que era algo muy recurrente y este realismo de la serie también deriva de este aspecto muy documentado de las informaciones proporcionadas por la serie. Aquí me quiero referir de modo muy concreto a un libro colectivo que se publicó hace poco, en el año 2020, un libro titulado Los empresarios y ETA, y en este libro nos enteramos de que, según las estimaciones, unas 10.000 empresas recibieron
cartas de extorsión por parte de ETA, y que durante toda esta historia sangrienta de ETA, unos 33 empresarios murieron asesinados por la banda, es decir, entre los años 70 y 2011. Y eso a veces llegó a suceder después de un secuestro, lo cual no es el caso en la serie. Pues sí, desgraciadamente lo que se puede hacer con Patria es como una taxonomía, ¿no?, de todas las prevaricaciones de ETA, desde la extorsión hasta el asesinato, pasando por el ostracismo o el secuestro. Pero además de esta diversidad en los crímenes, lo que aparece en la serie es también la evolución de la estrategia de ETA. Sí, 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 efectivamente, porque la serie aborda un marco cronológico bastante amplio que permite esta representación de una evolución de los modos de acción y de actuación de ETA. Y en concreto con esta evolución vemos la evolución de las formas de violencia. Lo que se aprecia a este nivel es a partir de los años 90 lo que se llamó la socialización del dolor o socialización del sufrimiento. Y esta evolución es muy notable en la serie. Efectivamente, a partir de los 90, ETA empieza a cambiar su estrategia y este cambio consiste principalmente en una extensión de sus una ampliación de sus objetivos, es decir, no limitarse más a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, a la policía española, sino empezar a atentar contra civiles, sobre todo contra civiles relacionados con ámbitos no muy afines al nacionalismo vasco. Esta violencia se extiende a través de lo que se llamó la kale borroka, que es otra dimensión de esta socialización del dolor, es decir, la lucha callejera, es decir, las revueltas urbanas en las principales ciudades del País Vasco, lo que generó muchas veces pues quema de autobuses, de contenedores de basura, de cajeros, de enfrentamientos con la policía local. Y es lo que vemos en la serie en el caso de José Mari, porque vemos que sus inicios, sus primeros pasos en el mundo de la violencia los da en San Sebastián, justamente participando en esta kale borroka. Vuelvo sobre la ampliación de los objetivos. He dicho hace un minuto que esta ampliación se centró sobre todo en políticos no nacionalistas, y es lo que se ve en la serie. Bueno, a nivel de la serie vemos, por ejemplo, el impactante asesinato del concejal por el PP, Manuel Zamarreño, un asesinato que tuvo lugar en 1998, y ahí en la serie se representa la escena con realmente una explosión tremenda cerca de una panadería, de hecho, en la serie. También en la serie podemos oír algunas referencias al asesinato de Gregorio Ordóñez, también político del PP, que murió en el casco viejo de San Sebastián,
en 1995, en un contexto muy preciso, era teniente de alcalde de Donosti, de San Sebastián, y era también candidato a la alcaldía para las elecciones municipales que se aproximaban en aquel entonces. En la serie, si recuerdo bien, hay dos menciones a Gregorio Ordóñez, uno de ellas por parte de los familiares del Chato, porque justamente se preocupan un poco, porque afirman que incluso después de muerto puede todavía haber profanaciones de la tumba de las víctimas, como fue el caso, desgraciadamente, de Gregorio Ordóñez. Otro asesinato muy impactante incluso para toda la historia de España fue el secuestro y el asesinato de un joven concejal por el PP, Miguel Ángel Blanco, en 1997, que sin duda tuvo un momento muy estratégico, porque fue precisamente el momento en que el terrorismo de ETA sufrió una degradación social, la legitimidad de este terrorismo decayó de modo considerable en el País Vasco después de este asesinato, y no me parece que, a pesar de todo, no me parece que haya una mención a este asesinato en la serie. Me comentabas, Lucas, antes de grabar, que sin embargo sí se le puede reprochar algo a la serie, precisamente en lo que atañe a su representación de la violencia. Entonces, este va a ser como el momento un tanto polémico del episodio. Tú, como especialista, ¿qué le reprocharías a la serie y creo que también a la novela? Sí, efectivamente, Sony, podemos hacer, me parece, algunas críticas a la serie, porque me parece, para decirlo de modo sintético, que el mayor defecto de esta serie, y algo que también encontramos en la novela en realidad, es esta forma de representar al mundo nacionalista de modo muy monolítico, muy uniforme. Me parece que faltan matices, y que esta falta de matices lo que termina produciendo es una visión bastante maniquea del nacionalismo y en el País Vasco, porque se construye una visión simplemente entre dos polos, entre el grupo de los nacionalistas vascos y otro grupo, el grupo de las víctimas de este nacionalismo. Y me parece que en este aquí se obvia, por ejemplo, la diferencia es una diferencia esencial entre el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale, es decir, la condena de la violencia por parte del PNV a partir de los años 80, y también se pasa por silencio, se pasa por alto la diversidad del mundo abertzale, también quiero decir el mundo de la izquierda abertzale, porque dentro de este sector político también hubo personas que se opusieron al uso de la violencia, que se opusieron al terrorismo, pero aquí con una clara limitación, porque está claro que el pilar de la izquierda abertzale es el partido de Herri Batasuna, era, porque ya no existe, y que este partido, que era central en la izquierda abertzale, era el brazo político de ETA. A nivel de la eficacia argumentativa, me parece que puede ser interesante justamente una representación más matizada y más compleja. Y esto es mi principal reproche a la serie, esta falta de matices frente al mundo nacionalista. Bueno, Lucas, ya estamos llegando al final de este episodio, qué lástima, pero antes de terminar, me gustaría que habláramos de aspectos más formales, y especialmente del uso de ciertas escenas exteriores,
con decorados naturales para crear un ambiente muy significativo, creo. Sí, efectivamente, los aspectos formales, la estética es especialmente importante en esta serie, porque en este caso se trata de una dimensión que nos remite sobre todo a las formas de narrar, más que a la dimensión histórica en sí, pero tiene también cosas que decirnos sobre la historia y también sobre la geografía del País Vasco. A nivel de los colores, es bastante notable esta omnipresencia de los grises, de las tonalidades de grises, la muy poca luz que no se ve justamente en la serie, estos cielos siempre encapotados, esta lluvia que siempre está a punto de caer o que simplemente está cayendo de modo muy intenso. Todo esto participa en la construcción de cierta atmósfera, una atmósfera bastante agobiadora. Y la cuestión de la lluvia vasca me parece que se subrayó porque en la crítica, porque hubo en el periódico Le Monde creo que una crítica que la crítica del Le Monde llevaba como título la lluvia vasca, precisamente. Y creo que esta imagen de la lluvia constante en la serie tiene una especial importancia. Es verdad que en el momento del asesinato del Chato llueve muy reciamente, muy intensamente, y la lluvia va repitiéndose una y otra vez a lo largo de la serie en distintas escenas, también en parte porque muchas escenas se repiten desde distintas perspectivas, lo que genera de modo necesario la repetición de estas escenas de lluvia. Y me parece que esta presencia de la lluvia tiene dos niveles de lectura. El primer nivel de lectura bastante básico es simplemente que la lluvia es un fenómeno casi típicamente vasco, podríamos decir, porque es una zona donde llueve excesivamente, que sea en el lado francés, en Iparralde o en la parte sur. Pero a nivel simbólico me parece más interesante, sobre todo si nos fijamos en la cabecera de los capítulos de la serie, donde precisamente aparece esta lluvia, pero se trata de una lluvia que finalmente lava la sangre, porque tenemos en esta cabecera una imagen, la imagen de un paraguas rojo, porque está ensangrentado y va cambiando de color. Es decir, que con la lluvia el paraguas termina limpio de sangre. Y otra vez este símbolo, bueno, me parece que es un símbolo que se puede discutir, podemos decir más sobre este símbolo desde al menos dos perspectivas. La primera es la fidelidad a la novela, otra vez, porque el paraguas rojo se encuentra en la portada de la novela, entonces se trata de una, otra vez, de la fidelidad de la serie a la novela. Y al mismo tiempo es una profundización, reinterpretación de este motivo desde la perspectiva del mensaje profundo, creo yo, de la novela y del guión de la serie. Es decir, simplemente es una, creo que se puede interpretar como una referencia a la importancia y a la eficacia también del perdón. La importancia de la reconciliación y al cierre de la,
de las heridas, a la idea de una forma de saneamiento de la sociedad a través de esta serie o de esta novela. Y desde esta de este modo, creo que esta metáfora del paraguas lavado por la lluvia nos cuenta algo sobre el desafío que tiene pendiente el País Vasco actual, y también nos habla de la ambición de la serie, es decir, contribuir a fomentar una mejor memoria y contribuir de este modo a fomentar también una reconciliación social en una sociedad que durante décadas estuvo fracturada literalmente a través de estas narrativas que se oponían, que se contradecían entre los nacionalistas, los no nacionalistas, los nacionalistas de la izquierda abertzales, los nacionalistas del PNV. Y bueno, si relacionamos este inicio, esta cabecera de la serie con el final del último capítulo de la serie, el final de la serie, vemos que esta cuestión del perdón y de las memorias reconciliadas es especialmente importante para la serie. Bueno, Lucas, la última pregunta va al investigador, al especialista en literatura que eres. ¿Tú dirías que al adaptar la novela los guionistas solo retomaron una buena historia para llevarla a la pantalla o que también consiguieron inspirarse en la propia escritura de Aramburu? Pues la verdad es que es impresionante la forma en que la serie tiene una fidelidad extraordinaria hacia la novela en todos los sentidos de la palabra, y a la vez tiene también vida propia, es en cierto modo algo complementario, pero desde una base que es la fidelidad estéticamente hablando, también a nivel narrativo, hacia la novela. De modo global, es incluso sorprendente porque el propio novelista no tuvo una intervención directa sobre la serie, con lo cual hubo realmente una decisión por parte del creador de la serie, por parte de Aitor Gabilondo, de respetar respetar la serie. Si nos fijamos en la historia de modo global, si comparamos los dos, la serie y la novela, nos damos cuenta de que en la novela hay ciertas, hay pequeñas historias complementarias, hay otras pequeñas líneas narrativas que ya no están en la serie, pero de modo global la fidelidad la encontramos en casi toda la serie. Por un lado tenemos los diálogos los diálogos de la serie, que muchas veces son una reproducción literal de los diálogos que están en la novela. Si nos fijamos en los recursos estéticos, nos damos cuenta de esta reutilización de los motivos importantes de la novela, como la lluvia, incluso, como lo acabo de decir, la cabecera de la serie es una reproducción, profundización de la portada de la novela. También nos encontramos en la serie con esta misma dimensión asfixiante que encontramos en el pueblo donde vivían las dos familias. Y otro aspecto de esta fidelidad que me parece muy relevante también por los efectos en términos de significado es el respeto de la estructura temporal de la de,
de la novela, porque es una novela con muchos juegos temporales, con un relato muy fragmentado, narrativamente hablando, y fragmentado a nivel temporal con idas y vueltas hacia adelante o hacia atrás, desde un presente que es el presente de 2011 y un pasado que empieza en los años 80 y que justamente llega hasta el 2011, y lo que produce un juego incesante de analepsis y de prolepsis. Y este juego, esta oscilación entre pasado y presente, pues nos lo volvemos a encontrar en la serie de modo, me parece, muy fiel. Lo cual pues genera también esta especie de mosaico narrativo fragmentario en la serie que ya teníamos en la novela, y todo esto genera una misma tensión entre descomposición y recomposición, entre reconciliación. Pues muchísimas gracias, Lucas, de verdad, por todas estas explicaciones clarísimas. Lo único creo que es el final, que no se ha escuchado muy bien, lo repito, por si acaso. Estabas hablando de una tensión formal entre descomposición por un lado y recomposición por otro, entre fragmentación y cohesión, entre reconciliación. Y claro está que esta tensión formal tiene mucho que ver con el contenido. No sé si quisieras añadir algo que hayamos pasado por alto, algún comentario. Muchas gracias a ti, Sony. Lo único que podría agregar, y al final es simplemente, sobre todo, insistir sobre algo que he mencionado un par de veces hoy, es, creo yo, la importancia de este tipo de relato. Me parece muy importante para el País Vasco. Me parece que puede tener un efecto balsámico para el País Vasco, que está que está necesitado de eso, de paz, de reconciliación y de una memoria en común para también pues avanzar y cerrar de modo definitivo las heridas del pasado, sobre todo en el caso de las víctimas de ETA. Claro, pensemos en ellas. Yo, a otro nivel, espero que te podamos escuchar de nuevo, tal vez a propósito de otra serie. En todo caso, sería un placer. También quiero daros las gracias a vosotros que habéis escuchado hasta el final este primer episodio de Histoire en Serie en castellano. Como de costumbre, podéis encontrar muchas informaciones sobre la serie y nuestro invitado en la página internet del podcast, lo que incluye, por supuesto, una bibliografía, pero también unos enlaces para ver la serie, que en Francia está disponible, os lo recuerdo, en Canal Plus. Si os ha gustado el programa, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos, estudiantes, alumnos hispanohablantes o que quieran aprender el español. Retrouvez-nous sur Twitter @histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.